Coyote, ¿qué pasó? Se le bajó el aire a la llanta. 3, 2, 1. Buenos días. Buenos días, gente. Sean bienvenidos de madrugada a un nuevo video de Edvan Show. Si nos escuchan la voz un poco aguardentosa es porque estamos madrugando, Kalimba. Para mí no, para mí es normal. No, viejo, pues usted es normal porque usted se va a Limón. ¿Pero qué hora es? Para decirle aquí a la raza. Son en punto de las 5 de la mañana. Más o menos, 5 o 6. Miren, está sola la calle. Vamos despertando. Bueno, despertamos hace unos minutos. Ya estamos al tirante porque ya vamos de salida, viejo. Lo prometido es deuda. Le dijimos que íbamos para la playa. Y vámonos, vamos madrugando. Vamos a pasar por Pancho, vamos a pasar por Edgar. Y fuga, a requemarnos en bikini. ¿Sí o no, viejo? Entonces, vamos a pasar por la gente. Aquí viene mi carnal también. Fuga porque se nos hace tarde. Ánimo, gente. Sean bienvenidos al video. Quédense porque se va a poner bueno. Vienen todavía varias sorpresas para Kalimba. Y para Edgar y Pancho también. Saludos para toda la gente. ¿Qué? A ver a qué hora, a ver a qué hora. Yo por delgadito en medio. Cabrón, le cierras como si fuera un pinche Datsun. Pues aquí ya viene todo el equipo lleno. Viene Panchito. Míralo. ¿Cómo dormiste, Pancho? ¿Cómo dormiste? No mames, este güey me llamó, güey. Ah, lo mismo le dije. 4 de la mañana marcándome. ¿A qué hora quedamos, Pancho? Ven, a las 5. Todavía tenemos que ir a hacer check-in al aeropuerto. Bueno, pues, cabrón. Pero son las. Bueno, ya son las 5:20. Estamos en buen tiempo todavía. Vámonos porque se nos hace tarde. ¿Ya se la soltaste al calibre? No sabe el viejo, no sabe. Ah, es más, todavía no me cree que vamos a la playa. Pancho. Dice Kalimba que si vamos para la playa, le dije que la verdad. Ah, güey, espérate, ya, güey, hay que decirlo, cabrón. La verdad, vamos al corte de Limón. Un chingo de frío, vete a la verga. Ha sido Parácuaro, güey. Vamos al corte de Limón, no, ahorita. Entonces, amigos, son 5:20 de la mañana, nos dirigimos rumbo a la playa. Aquí ya viene el equipo completo, me voy a poner el cinturón de seguridad para que deje de pitar. Y aquí les vamos documentando cómo se va poniendo el viaje. Hola. ¿Qué tal, amigos? Saludos para toda la gente. Vamos a ir aquí a las antenas y vamos a hacer un viaje, padre. ¿Y Coyote? Allá está ahorita. ¿Qué andan haciendo tan temprano? Vamos a ir a las 5. Vamos a ir a un paseo. ¿A dónde? A la playa. ¿Con quién y quién? Coyote y Javi. Sí. Ah. El Pepín y Javi y todo. ¿Neta? El puro patón. Eso es todo, viejón. Déjenos, nos paramos aquí. A ver, vamos a saludar aquí a la raza. ¿Dónde fue el ave? Gente, pues ya nos encontramos aquí con la raza del equipo del Patrón Neto. Aquí viene Tolito, Coyote, el Güero, Monáez. ¿Qué andamos? ¿Cómo andan? Moca, cumpleañero. El cumpleañero de hoy. Ya viene el Cuyo. Ahí está. Mono. ¿Qué ave? Viene ahí con el compa Kalimba. Todo bien con Kalimbón. Aquí dentro de la raza. Nos encontramos a los camaradas, nos van a dar un aventón. Aguántala, güey. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues que, Pancho, ¿para dónde nos dirigimos? La otra, pues a la playita, Pax. Nos tocó ser el chofer. ¿Choferes? Asignado. Sí, pues, si yo era. Esta madre, no marcan ni qué pedo, pero aquí ahorita vamos a. Ahorita nos enseñamos a manejar, güey. Ya está el video. Con la novedad, jóvenes, que un pequeño contratiempo, ya no más. Yo digo, una parchada sale. ¿Qué, Coyote, qué pasó? Se le bajó el aire a la llanta. Vamos a echarle poquito aire, pa. ¿Con eso sale, no? ¿Qué pasó, Javi? Atorados. Bueno, señores, pues nos escuchamos y vamos a agarrar la llanta de refacción y hacer la refacción. Mira, Kalimba tiene la solución. Pregúntale, ¿cuál es la solución de este problema? Kalimba, no mames, Kalimba. Pues ahora sí, como diría un sabio filósofo, ¿no? La vida es una ruleta. Un día abajo y otro arriba. Un día abajo y otro arriba. Le aviento, vamos a llorar. Caminando tan. No, el mono sí se rifa, el que iba. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
Racita, pues ya estamos aquí en la última caseta. El cuyo ya viene cansado. Ya van tres bachichas que recoge el cuyo. ¿Qué, mi güero? ¿Cómo vienes? Bien. Al cienazo. Güero, nice. Aquí, Calimbucho. Ya casi llegamos al mar viejo. Ya casi. Casi se cumple. Montelico, ¿cómo viene? Bendito Dios, viene aquí todo al muabazo. Al tirante. Mira, el mar símbolo del canal, era. La playa. Pero vámonos recio, porque si no se nos hace tarde y no llegamos, hay que aprovechar el día. Acá el resto de la gente se quedó. El... Oye, Kalimba, ¿no hay que hacer castillitos de arena? Arre. Arre, ¿puedes sacarlo? Pinche The Weeknd mexicano, ¿verdad? Tráetelo, el que quieras. Arre, pues, Kalimba quiere hacer castillitos. Ah, bueno. ¿Eh? Aquí ya viene, acá se quedó Coyote y Javi. No, viejo, gracias. No, soy de Coyote. Qué chulada, aquí venimos a la zona hotelera. Vamos a dar una vuelta aquí en la zona. Vamos a dar un rol. ¿Cómo es, Iván? Para llegar ahorita al área de la playa pública y que Kalimba pueda bajar, se pueda sentir la arena en sus pies, la brisa en su cara y que se que meta los pies al mar, que conozca el mar el viejo. Pues Kalimba ya viene emocionado, güey. Emocionado, ahorita ya. Vamos a ver su reacción. Digo, mientras vamos a dar una vuelta en la zona hotelera para que el viejo vea toda la belleza de lo que se estaba perdiendo. ¡Ánimo! Estamos siendo parte de un sueño. ¿Qué sientes de que Kalimba está a punto? Neta quiero llorar, güey. Sí, sí, ¿verdad? No mames, son las manchas de la hepatitis. Explica un poquito lo de Kalimba. Mira, vamos a aquí de parte de este lado, el equipo del Pateo Neto lo va a vendar de los ojos, lo vamos a llevar hasta la playa. Ya cuando estemos en la playa, lo vamos a desfundar. Le vamos a quitar la venda de los ojos y que vea la realidad, vea lo que siempre se perdió. Oye, pero yo... No, vamos a vendarle los ojos, ¿no? Vamos a ver este. ¿Estás viendo o no? La neta, güey. ¿Sí ves? ¡Ahora, culo! No ves. Estamos a punto de presenciar este suceso, pues, importante. Este suceso importante en la vida de Kalimba, un sueño que está cumpliendo. Estamos cumpliendo el sueño de Kalimba. Mira nomás este viejo que se acerque. Vamos a captar la reacción de Kalimba y esperamos que sea, que se ponga feliz el viejo. ¡Vamos, calor! ¡Vamos, Kalimba! Es Marina ya, güey. ¿En tu vida qué? En mi vida había visto tanta agua. Pero ¿cómo ves? O sea, la zona hotelera, el mar azul, la arena, la sensación de sentir la arena en tus pies. ¿Qué opinas de esto? No, está perrísimo, güey. O sea, está por encima de lo que yo pensaba. ¿Te imaginabas que era así de bonito como lo habías visto en fotografías? No, ¿o te impresionó todavía más? No, pues todavía más. Yo pensé que... Estamos con esta toma de mono junto a la playa. Es la época del millón, amigo.
amigos, pues con esta bella toma de las playas de Ixtapas y Guatanejo, nos despedimos de este bonito video sin olvidar darle like, compartir y suscribirse al canal. Kalimba por aquí se ve que está muy contento. Se vienen más videos muy interesantes con nuestros amigos del Patrón Neto y nuestro compa Kalimbucho. Como sabemos, Kalimba sabía que venía a la playa, pero Kalimba no sabía que venía el equipo del Patrón Neto. Ya por ahí vimos que Kalimba probó el agua de mar, que está salada, dice. Mira, Abby y yo decimos que allá está más dulcecita. ¿De aquel lado? De aquel lado. Lo que pasa aquí por las piedras, güey. ¿Y ya la probó? Ya la probó, güey. ¿Cómo está el agua? Está ánimo, gente. Esperamos que les haya gustado esta bonita sorpresa para nuestro amigo Kalimbucho. Es algo sencillo, pero creo que es muy significativo para él. Nada más, qué chulada. Saludos para toda la gente. Bendiciones, ánimo.